el Fari, vámonos. De España, señores, tierra de nobleza y arte, voy repartiendo alegría con mis coplas y mi cante, porque cantar es mi vida y canto porque lo siento desde muy niño, señores. Le canto a la vida. Regalo canciones y le canto a la ansia, le canto a los niños, canto con amor y mi cante cariño. Hermano, mi cante que me llevo en el corazón, y al sentir una guitarra no lo puedo remediar, y brota de mi garganta, y brota de mi garganta este cante de verdad. Le canto a la vida. Con amor y mi cante cariño. Oye, cuando... Calma, calma, que esto no ha hecho nada más que empezar, así que habrá que ir administrando las emociones. Oye, Fari, cuando haces así, ¿qué es lo que estás mandándole al público? Bueno, creo que estoy mandándole mi corazón, mi entrega, porque... Entrégame el micrófono, que no te hace falta. Mi corazón, mi entrega, porque de alguna forma yo siempre digo que si no fuera capaz, yo siempre he dicho que... entregar mi vida ante una gente que lo merece, para mí es ganar la gloria. Así que verdaderamente yo creo que la gente se lo merece, ya no los que estamos aquí, que estamos pasando un rato agradable, porque es verdad que siempre es bonito. José Luis, eres el mejor. Gracias. Qué bonito que te digan esas cosas. Y qué bonito que te lo digan además tan a menudo y en tantos sitios, porque no ocurre solamente aquí, en Madrid, en los alrededores de esa Plaza de las Ventas que tú quieres tanto, sino en toda España. Sí, ciertamente tengo que decirte, a mí muchas veces me dicen, bueno, Fari, ¿de dónde eres? Digo, de cualquier rincón de España, porque de verdad en cualquier rincón que hubiera nacido me sentiría feliz por haber nacido dentro de la piel de toro, dentro de este país maravilloso, y por eso yo creo que de alguna forma uno se siente... rodeado de gente que se merece todo. Sí, señor. Oye, Pozo Blanco, un punto importante en tu historia, ¿eh? Bueno, Pozo Blanco es un punto importante
Bueno, sí, es verdad. ¿Sabes por lo que te lo ciertamente, digo? Ciertamente, ¿no? Que andas sí. un poco ahí... No, ciertamente, porque además mi primera aparición ante el público fue en Pozo Blanco. Hombre, anteriormente yo había cantado en algunos concursos y estas cosas, pero en Pozo Blanco fue cuando yo canté frente a un público como, por ejemplo, digamos, esta noche y... Sustituyendo a Pepe Blanco. Sustituyendo al pobrecito Pepe Blanco, a ese fenómeno. Digo pobrecito, pues ya no lo tenemos entre nosotros, que él era un fenómeno. Sí. Y... claro, pues con esa responsabilidad que uno sale, pero bueno, como entonces no eres muy conocido, pues sales al toro perdiendo el respeto. Y bueno, y actué aquel día y ciertamente fue cuando yo pude sentir el calor de la gente fue una entrega tremenda y a partir de ahí dije, bueno, pues a ver si por este camino puedo buscarme la vida. Sí. Y entonces fue cuando empecé a compartir el trabajo de lo del taxi con lo del teatro y estas cosas. Bueno, la verdad es que ustedes no lo saben, pero si se fijan en la contraportada de sus discos, verán José Luis Cantero, autor de la música y en ocasiones de la letra. José Luis Cantero es el Fari, que se lo lleva todo. ¿Cómo que no? Ciertamente, te iba a decir... Porque es que tengo que adelantarme. Perdóname, has cantado canciones maravillosas de Alejandro Cintas, hombre, de otros autores, y te ha ido de maravilla con eso. Sí, sí, sí. Pero también tienes tu buen bolsillo, tu buena carterita, no, hombre, como es autor. Que ten en cuenta una cosa, es que yo como autor tengo aproximadamente, pues, un 50%, digamos, de letra y música mía. Últimamente tengo la gran suerte de poder trabajar, de que me ofrezca sus temas, como es Alejandro Cintas, ese fenómeno, que es un poeta que quizá la gente no le haya dado el valor que lo tiene, pero bueno, él lo tiene y ahí está. No, yo creo que él la es gente... un fenómeno. Con Juan Bautista, que es otro también, autor también. Dentro de la década esta, dentro de la del momento, sí. Que es de los que quedarán también, porque es un hombre también con una chispa fenómena. He tenido suerte de que me escriba, pues, ¿qué te voy a decir yo? En este último disco, pues, Ignacio Román, sí. Tate Montoya, todos estos fenómenos. Y yo aquí quizá ya he colaborado y tengo que decir a puerta abierta de que yo lo que pongo es mi granito de arena. Pero la realidad es que los méritos en esta ocasión son para Alejandro Cintas y los autores que me escriben. Los méritos para ellos, ¿cierto? No, es verdad. Fari, qué piquito tiene, me cacha la madre. No. Ojalá. Oye, una cosa. ¿Se han fijado ustedes? Yo es que gozo, perdónenme si a veces se me escapa con vocación de vuelo, con vocación de pájaro, una expresión más o menos coloquial, más o menos de amigos, que es lo que yo quiero creer, quiero sentir y siento que somos. Pero ¿se han fijado ustedes cómo las manos del Fari también quieren ser palomas? Se te escapan. Es que a veces, como uno no... Yo siempre digo esto, y tengo que expresarlo así, como uno no ha estudiado en Cambridge ni en Oxford, y uno no está muy fácil de palabra, entonces casi se maneja uno más con las manos que con lo que uno... ¿Dónde lo has estudiado? Cambridge. Oye, di radiolé de un modo que te salga a ti del alma. A ver, un radiolé ahí flamenco, echando la mano para adelante como tú sueles hacer. Sentío... Después de esto, Fernando Carrasco, Radiolé, porque quiero recordar que Quédate con la Copla también se puede oír, y muy bien, por cierto, en frecuencia modulada y en estereofonía a través de Radiolé. Fernando, a ver qué dice. Buenas noches. Hola, saludos. Muy buenas noches a Andrés y bienvenidos un día más a Radiolé. Verdaderamente es un placer para nosotros estar otra semana más ahí en Quédate con la Copla, con ese público fantástico en el Teatro de Torrelodones, en el Centro Cultural de Torrelodones. Oye, cuéntanos, ¿qué novedades importantes hay esta semana en Radiolé, Fernando? Esta semana, para presentaros algo muy importante, un artista que estuvo recientemente en Quédate con la Copla, Antonio Cortés Pantoja Chiquetete. Su nuevo álbum, titulado genéricamente Torero de las Estrellas. Fíjate qué bonito, Andrés. En ese álbum, compuesto en su mayoría por Romero San Juan, vamos a escuchar esto, a ver qué os parece. ¿Os gusta, verdad? Gracias, Fernando Carrasco, qué bien perfiladito tienes el bigote, todas las noches y especialmente en la de hoy. Gracias, el aplauso desde el Teatro Boulevard para todo Radiolé. Y ahora, esto del carabirubí, ¿cómo es?
Carabiruy. Sí, bueno, es uno de los temas que está incluido en mi último LP. Es un tema de Juan Bautista y, bueno, está extraído como sencillo de este LP que genéricamente se titula Tomillo, Romero y Jara, que parece un aderezo de un buen guiso. O de unas migas, una cosa así. De un buen guiso. Y yo, como considero que es un buen disco, digo, bueno, pues el título le cae enormemente. Tomillo, Romero y Jara. Puro campo. Puro campo. Puro campo. Y este tema, como bien digo, del Carabiruy, de Juan Bautista. Muy bien. Que, por cierto, está por ahí también Juan Bautista. Sí, asomándose a la copla o a las coplas de esta noche. Sí, Fari, yo creo que todos queremos escucharle de nuevo y ya mismo, ¿no? ¿Eh? Pues venga, por favor, el Carabiruy y Villeneses. Tu cara, niña, tu cara, ¿con qué te la lavará? Con esencia de romero o agua de manantial. Tu boca de media luna, que siempre riendo está, realzando tu hermosura, te la quisiera besar. Carabirubí, carabirubá, que yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Tu pelo más negro ya no lo habrá. Te va acariciando el cuello, te peine, lo peinará. Tus ojos rasos de estrellas que deslumbran al mirar. Una noche muy oscura, yo te lo voy a robar. Carabirubí, carabirubá, que yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Más guapa que tú, más guapa, yo no sé si la sabrás, pero como tú no hay otra que pueda gustarme más. Anoche mientras me hablabas, un beso se me escapó, y tú te lo deseabas, no hiciste oposición. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubí, carabirubá, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. Fuego el de sus besos, qué ardiente conmoción, qué dulce tempestad la de su cuerpo, qué látigo el gemido, qué loca la pasión, qué perdición sus pechos, qué lindo su candor, qué reto más bravío el de su cuerpo, qué amable su sonrisa, qué mágica la noche de aquellos ojos negros. Ya sé que ya no es mía, ya sé que no hay derecho, ya sé que no debía, ya sé que está mal hecho. Pero era tan bonita y estaba yo tan ciego, tan ciego, tan ciego, que yo no quiero y quiero, qué miedo y qué valor, qué ciego que me vuelvo al ver su cuerpo. Qué lento es el delirio, qué rápido el reloj.
qué perdición sus pechos, qué lindo su candor, qué reto más bravío el de su cuerpo, qué amable su sonrisa, qué mágica la noche de aquellos ojos negros. Ya sé que ya no es mía, ya sé que está mal hecho, ya sé que no debía, ya sé que no hay derecho. Pero era tan bonita. Y estaba yo tan ciego, tan ciego, tan ciego. Tan ciego. La verdad es que con esa misma música se puede decir los celos, los celos, celos. La canción, claro, nos trae Marian Conde.
¡Ay! ¡Ay! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! Pasa, ¡lo compartimos! Lo que tú quieras. Para ti. Muchas gracias, María. No sé ponerlo bien. Es que tengo el ojalillo. A ver, ahora, ahora. ¿Qué tal queda? ¿Bien? Muy bien. ¿Eh? A ver, ¿cómo quedamos? ¡Ay! Se ha caído el micro. Lo cogemos tranquilamente, que esto pasa cuando se está en directo. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver cómo... Siéntate aquí tranquilamente en la silla, ¿eh? A ver cómo nos apañamos. Muchas gracias. Y usa el micrófono. Por... Ah, no, que tienes otro si ahí. Sí, es que me han puesto aquí el bulto. Ay, pero... ¿Al micro? Bueno. ¿Ese no? Pues ya está. Ay, ¿a quién doy la espalda? ¿A ustedes o a él? Oye, Marian, vamos a ver, porque hay una cosa que hay que decir rápidamente. Y es que Marian Conde, yo creo que es la imagen de la mujer batalladora, de la mujer que lucha, de la mujer que sabe lo que quiere y va a por ello con absoluta decisión. Hay que ver las cosas que has hecho, por ejemplo, disfrazarte de chiquillo o de hombre o de muchacho, ¿no? Las cosas que pasan, como el disco. O cantar en un barco también, creo que fuiste en un... Es que yo empecé bailando antes de niña, es lo que enseñé, sí. Lo que me enseñaron, lo que aprendí. Sí. Pero yo bailaba, ¿no? Pero cuando comencé a cantar, vamos, que no he pasado hambre ni nada de eso, pero que yo cantaba en un barco cuando mi padre se puso enfermo, y entonces yo bailaba de niño, ¿no? Vestido con un sombrero cordobés, y luego pasaba la gorra en el barco. Y era para darme yo mis clases, porque yo no quería sacrificar a mi padre. Y entonces... Yo había aprendido aquello de cuando yo estaba así. I'm sorry, what time is it, please? Y decían, ay, pobre, está cansada. Yo es que veía que no iban a echar más, digo, ya había que irse. Y entonces eso lo hacía, pero porque yo quería bailar. Pero luego, Andrés, cuando comencé a cantar, como no se llevaba ni la copla, ni el arte, ni las peinetas, ni nada, pues me dijeron en la casa de discos, si quieres comer de esto, tienes que... nuevo. Me cortaron el pelo a los chicos, por Andalucía me decían la pelona. Uy, y cantaba aquello de taca, 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 porque si no nada, con un paso doble, y ahora pa' mi casa. Las cosas han cambiado. Ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios, con esos celos que todo el mundo ha coreado cuando la acabas de cantar. Va muy bien ese disco, ¿eh, Marian? Gracias a Dios, y sobre todo lo notas eso, con el público delante. Muy gracias. Bien. Oye, además... Lo he hecho con todo el alma. Marian, calma, pero qué impaciente sois. Que luego habrá otro ratito y Marian va a dar, como siempre, todo lo mucho bueno que hay dentro de ella. Por cierto, eso mucho bueno en relación con la música, te lo dio tu padre, que era de Salamanca, me parece, ¿no? Yo soy una mezcla, aunque soy pequeñita, sí. de toros y de copla. Porque sí. Mi padre era salmantino, porque no lo tengo, y mi madre de Sevilla. Dije, nada, ahí va eso. Salí yo. Muy bien, salí Marian. Yo, que soy mitad y mitad. Muy bien. ¿Estás a gustito? Estoy acelerada, porque digo, como hay tantos artistas buenos, tantos amigos, yo qué sé, yo digo, ay, madre mía, a ver si me voy a pasar del tiempo. Vamos a hablar, es inevitable hacerlo, recordando cosas ¿Sí? En la historia, en el pasado de Marian Conde. Vamos a ir todavía más atrás y a tener un detallito, una especie de inspección, nos asomamos un poquito al ayer... al presente, al hoy y al mañana de la copla. ¿Te parece, Marian? A mí me parece que hagáis bien. Pero no lo hacemos sin darte otro aplauso fuerte. Mira cómo suena. ¡Venga! Yo a ustedes. En el año 1958, el Fari, con tan solo 20 añitos, va a realizar su primera actuación profesional. Será en Pozo Blanco, sustituyendo apresuradamente a Pepe Blanco. En aquellos años finales de los 50, eran frecuentes los bailes de debutantes o puestas de largo en los que las jóvenes de buena familia se presentaban en sociedad. Así se presentaba ayer Ariel Amano, Perales. Y ahora, el hoy de Ariel Amano... Con un clavel grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una brea llega hasta el río
el clavel. Y el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morena, no hubo más bueno y honrado. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza galega, cayó a mi pared de tus manos y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. Porque te he visto rezar ante la blanca paloma cruzando el verde pinar. Rociero, sobre tu caballo negro eres un príncipe azul. Cuando por el monte asoma con tu sombrero andaluz, bailando por sevillana, me miraste, te miré. Me miraste, te miré, bailando por sevillana. Me miraste, te miré, me sentí samaritana y en la boca te besé. Y en la boca te besé, con todos mis cinco sentidos, en la boca te besé. Te dije, cariño mío, por ti me voy a perder. Rociero, rociero, ay, rociero, por la Virgen del Rocío, que si me quieres, te quiero. Oh!
mujer, que tú siempre la ves en tus sueños y no está contigo. Esta mujer te la imaginas que está entre tus brazos haciendo el amor, haciendo el amor. Puedes ser mi tú, y te quiero tanto que nada me importa perderme contigo, aunque tú me lleves por nuevos senderos y nuevos caminos. Yo me sentiría dichoso y contento estando contigo. Sacerdote dice la misa, una luz se enciende en su vida. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella le ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. El toro del río, que se lleven aquel
hay en la sombra, ese de aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, te lo deje tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito de la ciudad de Mendao, la vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Hay vacas toritos, hay toritos guapos, y es posible que no va descanso. Hay vacas toritos, hay toritos guapos, y es posible que no va descanso. Con mi locura.
Carlos.